Y así quedan los máximos ganadores en la historia de los supertazones. Los Acereros y los Patriotas se quedan solos sin la compañía de un tercero. Tienen 6 títulos después. Los Vaqueros y los 49 tienen 5 títulos. Y a los Empacadores y a los Gigantes se unen ahora los Jefes con 4. Kansas City, ya decía yo, el primer bicampeón desde que los Patriotas ganaron en las temporadas de 2003 y 2004. Y además ganan su tercer título en 5 años.